Córdoba capital, ciudad que vengo por primera vez. Llegué un poquito tarde, no, a la tarde, salí a caminar un ratito, pero esta es la primera parada gastronómica que vamos a hacer. Estoy con Emi de la Masa Madre, de Procesión Panadero. De Alma. ¿Te gusta decir eso? Y Juan de Hopines. De Profesión Hamburguesero. De Profesión Hamburguesero, me gusta. Arrancamos ya como con el plato emblema, digamos. Córdoba, que es el lomito, o sea, todo el mundo habla del lomito cordobés, el lomito, el lomito. ¿Por qué piensan que es tan famoso el lomito? O sea, ¿por qué se habla tanto del lomito? Que es un sándwich completamente hecho con el bife de lomo, que es la que un bife totalmente blando. Es bife de lomo la carne, no lo tenía. 130 gramos más o menos se hace el bife. Lechuga, tomate, jamón, queso y huevo. Mayonesa. Y mayonesa, aderezo, sí. Pero siempre ese formato siempre se respeta, sí, o sí. Puede haber un lomo con un morrón y no sé qué. Pero ya no gusta. Puede haber, pero no es clásico. Bien. Sí. ¿Qué tipo de huevo? Huevo no solo. ¿Qué tipo de queso? Café, codorniz, no. No, digo, ¿qué tipo de queso tiene? Tipo Dambo. Tipo sí, Dambo, el clásico, clásico argentino. Sí. Bien. Súper algo importante. Sí. Chimichurri. ¿Pero hay con chimichurri? Sí. ¿O? Ah, sí. O sea, aderezo es mayonesa con y chimichurri. Ah, ¿siempre viene chimichurri? No siempre, pero para mí le suma muchísimo. Bien, sí. ¿Y quieren hablar de dónde estamos? Porque me trajeron un lugar que no es, digamos, no es de los que te dicen. Parque Sarmiento. Exacto, todos como que te mencionan eso, ¿no? Sí. Propuesta. ¿Y acá dónde estamos? Estamos alejados de la ciudad. Vinimos al Parador El Triángulo, que queda alejado de la ciudad, cerca de Río Ceballos, camino al cuadrado. Bien. Camino que comunica Río Ceballos con la falda. Okay. Un lindo lugar, es como una pendiente, digamos, que hay como unos food trucks, ¿no? Una duda, ¿qué es? Ustedes de chicos, digamos, ¿comían el mismo lomito? O sea, ¿es el mismo producto o cambió, varió, el pan es distinto, hay otra, una modernidad en el lomito? Yo creo que hay siempre líneas que respetan ciertas variantes, tipo, tenés un pan más tipo árabe, siempre tenés una línea así, tenés un pan un poquito más alto y siempre tenés diferentes variantes. Yo pensaba que era árabe el pan típico. Y hay una combinación de un pan árabe o un pan estilo francés, okay. Un pan avienado. Cuando ustedes dicen hay, ¿qué hay diferentes tipos? O sea, yo voy a este lomito. Lomiteria. Donde vos vas y sabes que vas a comer un lomito con ese tipo de pan o vas a comer un lomito con el otro tipo. Me es encanta. Como una hamburguesería, ¿va un pan brioche, sí, o un pan, claro, de papa? Hay diferentes vertientes. Sí. Exacto. Con respecto al pan, no con los ingredientes. O sea, los ingredientes siempre son los mismos. Sí. ¿Y la carne se trata de otra forma? ¿Siempre es igual? ¿A la plancha, como es parrilla? A la plancha. Ojo, hay a veces que lo hacen a la parrilla, son variantes, como cuando tenés un grill de hamburguesa, lo mismo, pero okay. Generalmente plancha. No voy a decir nada hasta probarlo. ¿Alguna nunca idea? Comí un lomito. Nunca. Ah, y nunca vine a Córdoba capital. A comer un quiero lomito decir que nunca comí acá. Lomito. Sí, si nunca estuve en Córdoba, nunca comí lomito. No lo quería decir yo. La idea que yo le tengo es como que se parece, tiene algo del chivito uruguayo, ¿no? El chivito uruguayo no le gustó, ya no le gustó. No. Me puso cara como, no me. Digo, es como el mismo concepto, es una carne finita, un sándwich de carne o de con huevo, jamón, queso, tomate, que eso es un pan, ellos usan un pan de vete, digamos, ¿no? Tal cual. Sí, tal bueno, bien. Vamos entonces a probarlo ya, sin más preámbulos, ¿le parece? Me encanta. Perfecto. Bueno, el lomito, el famoso lomito, son los tres iguales, enormes son. O sea, esto grandes. ¿Es un plato como para compartir? Se comparte sí. Un poco, este ¿no? Sí, está bastante este grande. Sí. Este podés sí. Comer la mitad de esto. Un sándwich para compartir, me gusta ese concepto porque no es algo habitual que un sándwich se comparta. Por lo general, un sándwich uno se lo come uno. En este caso, uno lo puede recordó compartir. De piola y comparte. Exactamente. Tiene que ver algo con eso. Yo estoy viendo que hay como una hospitalidad linda de Córdoba. Todo, brindamos todo. Y pero por ahí todo. Tiene que ver con eso. Hablame un poco del pan. Llamamos un pan LC. ¿Por qué le llamamos LC? El LC. Nombre particular que le pusimos. Explica primero cuál es el tipo de pan que tienen los. Iba a ser los chivitos. Los lomitos bien. Típicos. Este es un pan que tiene una fusión, nosotros le llamamos, porque es una fusión entre un pan francés y un pan avienado. Entre ambos dos conseguimos este pan que genera crocancia por fuera, sí. Pero el blandor por dentro. Fusión entre francés y. Y el pan de Viena. Bien, el es como un pebete afrancesado. Exactamente, se siente un pebete afrancesado. Se siente una crocancia en la cáscara. Claro, porque es un poco crocante, pero no llega a ser un francés, no llega a ser tan crocante como el francés. Y es blando porque es lo que necesitas en el lomito. Bien, para morder fácilmente. Totalmente. Ya hablamos de los ingredientes. No sé si tiene chimi esta versión. No, habría que investigar un poquito capaz. No, creo que esta debe ser bien completa. Estoy tomando un chinar porque cada vez que voy a un lugar y hay chinar, ahí es un trago que me encanta. Es un trago, un aperitivo, no sé, pero me encanta, tomo usualmente y me alegra cuando yo voy a un lugar, cuando soy un forastero, como en este caso, que vengo acá
y no conozco, soy como un intruso. El chinar ya lo siento como, ah, el chinar lo pido. Yo tengo este que es entero, no sé si, ¿qué hago? ¿Lo corto, lo como así? Y va a ser más cómodo, va a ser más cómodo. ¿Tenés cuchillo? Sí. Cortémoslo. ¿Esta es una comida que se come qué? ¿Los fines de semana, día de semana? Yo creo que no hay horario, porque trabajar mucho, te pedí un lomito. Háblenme un poco se de lo que es el lomito. Más quizás a la cena, quizás es más de cena. ¿Es más de cena que de almuerzo? Sí, más de cena que almuerzo, volvés de bailar, te comes el lomito. Pero además de salir, o uno en la casa, es como en la casa de mi abuela. Te digo que en ese orden. Afuera es hermoso. También en casa. También en y casa. Hacerte unos lomitos. Y es un plan con amigos, tranquilamente. En una casa, decís. O sea, en la casita, sí. Exactamente. Okay. Es un plato ritualesco. Fernecito en la mesa, claro, compartimos, sí. Nos acabamos de irse un rato. Llega el delivery con el lomito, todos juntos, se abren las cajas. Hay fanatismo, me imagino, ¿no? Uno que hay un lomito que no sí. Es del otro y que te lo defiende. No hay chimis. Un sándwich tremendo. No veo chimis. Emi ya le entró, no puede más. Los cordobeses no pueden, ¿eh? No puede. Agarra el lomito con la mano y ya. Yo tengo que escribir un poco porque yo trabajo esto. Ustedes no, pero yo trabajo esto. Ah, es una mayonesa. Ah, ok, mayonesa. ¿Cómo le había dicho? Dijo algo, ¿no? Yogunesa. Sí, yogunesa. Ah, ¿eso tiene? Creo que sí. Ah, ok, es una mayonesa. O sea, ¿se permiten tener una mayonesa con cosas? Sí. Ok. Sí. El permitido del lomito es ese. Bueno, voy, ¿eh? Este caso. Carne muy tierna. Muy tierna. El punto, ¿no? El corte es como si, para que se imagine a la gente que nunca comió esto. Es como una especie de milanesa, pero no tiene que ver con una milanesa, es otra carne, ¿no? Que es muy tierna. Está bueno el pan, abraza. Muy bueno el pan. Sí, se moldó ahí a... No me gusta el francés demasiado crujante, me molesta. Con uno de crudo y queso te lo puedo aceptar, pero no lo prefiero. Prefiero este tipo de pan. Es interesante este pan, porque no llega a ser un pebete tan dulzón y con tanta miga. No tiene tanta miga esto. Es como un híbrido, es verdad, es como un híbrido. Hay quienes lo piden sin algo, sacan el huevo. ¿Qué opinas? Sin huevo. Pero para mí es una falta de respeto. Con huevo. Sí, una falta de respeto. Bien, muy rico. Es un sándwich de carne, ¿qué podemos decir? Nosotros que comemos hamburguesas. Discúlpeme, pero tiene algo de... chivetea un poquito. Pasa que el chivito es como más un quilombo de cosas, ¿no? Perdónenme los amigos uruguayos, bien, pero... Por esto que me está... es un quilombo de cosas, muchas. Esto no llega a ser un bardo de ingredientes adentro de dos panes. Es carne acompañada de algo. Es como la hamburguesa, menos más, ¿viste? No tanta cosa. ¿Se le puede poner algún otro aderezo? ¿Es válido? ¿Ketchup? Sí. ¿Pone ketchup? Sí, Juan, que es bastante... Acá vale bastante soy conservador. Fundamental, ¿eh? Bastante conservador. Me gusta esa actitud. No te gusta que le pongan ketchup. Bien. No. Para las papas sí, pero adentro no. Yo también. Lo meto para mí va con mayonesa. Nada más. En este caso se hicieron una mayonesa con algo. Ahí una sí se permite. Ahí sí se permite. Hay mucha gente que en el lomito la mayonesa le agrega mostaza. Un 20% de mostaza. Entonces es como que también le da un poquito de sabor diferente. Una mostanesa, digamos. Una mostanesa. Pues, lo distintivo puede estar en la salsa también. Lo distintivo puede estar en la salsa. Ok, perfecto. Es que yo creo que... De hecho, creo lomito, que lo distintivo está en la salsa. Sí, el lomito es la mayonesa, el pan y que sea bife de lomo. Sí, tal cual. Muy tierna la carne, muy un sándwich muy rico de comer. O sea, se come fácil. No hay nada que te esté molestando ni complicando el tema de disfrutarlo, como tiene que ser un sándwich. Sobrevuela un poco a lo que vos decías de la hamburguesa, porque la hamburguesa es un poco eso. Y esto tiene como esa alma también. No es un sándwich que uno esté tironeando para disfrutarlo. No, que si tironeas está todo mal. Primera parada gastronómica, entonces, en Córdoba, lomito acá en el parador, ¿cómo se llama? El Triángulo. El triángulo. Camino al Cuadrado, El Cuadrado. Camino hermoso el parador. Cuadrado, hermoso lugar. Esto es el principio. Esto es el inicio. El inicio de lo que va a ser esta estadía por Córdoba. Gracias por estar acá conmigo, por compartir acá conmigo esta experiencia. Y nosotros seguimos, no sé, con lo que sigue. Acá en la ciudad de Córdoba. ¿Dónde estamos? ¿Me querés decir? Cañada, casi Boulevard San Juan y Cañada. Okay. A una cuadra. Yo te dije el primer día que esto es como, me hace acordar, es como el Siena cordobés, ¿no? Es una parte muy característica de la ciudad de Córdoba, pasa el arroyo de la Cañada, un arroyo que cruza por todo el centro. Sí. Se realizó una obra hace aproximadamente como 40 o 50 años atrás. Bien. En el cual se hizo todo el muro de contención para abastecer este arroyo, dado
dado que por a través de las inundaciones que había, con parte todo, tuvieron que hacerlo. O sea, hicieron esta contención porque el río, si no se iba, digamos, no podían ni picar al lado. Se desbordaba y de hecho pasó. ¿Sube mucho el río y baja? Sube, sí, tiene su nivel. Porque desemboca en otro... El río Suquía. Ahí va. Tal cual. No. Y estos árboles también que estuvimos charlando son tipas. Las tipas, exactamente. Traído de la provincia de Tucumán. Esperando nomás que ahora empiecen a florecer con la primavera. Están todavía sequitos, están saliendo como unas hojitas, pero están hermosas. La verdad que son hermosas. Caminar por la cañada con el árbol florecido, creo que el sol en la cara, no se pide más. Qué lindo. No se pide más. Un cordobés le gusta de eso. Mucho. Y tenemos algo para probar, que me lo han comentado, me dijeron, vas a Córdoba, tenés que probar eso. Y lo tenemos acá. Buscamos un lugarcito y vamos con eso, ¿te parece? Nos instalamos ahí. Dale, perfecto. Vamos acá al borde de la caña, entonces con los famosos criollitos. Hay dos tipos. Este es como el hojaldor, para mí es el clásico este, ¿no? No, este es el clásico, el común. Ah, bien, este no es el clásico. Este es el común, que es más como un bizcocho. Sí, el bizcochito de grasa. Un bizcochito de grasa como inflado, ¿no? Una cosa así. Un lindo bloque de grasa. Bien. ¿Cuál agarro primero? ¿Cuál como primero? Vamos a probar con el común. El común, dale. Que es son los criollitos del viejo, aclaramos. Ah, son los criollitos de tu papá. De mi papá. Bien. Tiene su panadería y hace sus criollitos. Comentó un poquito, Emi es panadero y además su papá también. También tiene panaderías. Después vamos a contar bien la historia cuando vayamos a la panadería. Tal cual. Aprovecho esta oportunidad para decirte que te suscribas al canal si no lo hiciste. Si estás disfrutando de este vlog, esta recorrida por Córdoba, suscríbete al canal de Sandals y poner me gusta, todas esas cosas. Entonces vamos con Probemos a ver qué. Vamos. ¿Qué tal? Se lo ve lindo. No, son ricos. Probemos. Se siente el olorcito a grasa. Son los libritos. Lo que dicen los libritos de la Cremona de Buenos Aires. Esa galleta medio grasosa, ¿no? Es una linda. Esto me pide mate sí o sí. Obligadamente, por favor. ¿Se toma con mate acá? Sí. Perfecto. Pues pide mate. Un cafecito también. Un cafecito puede ser, pero... Pero el mate es literal. Mirá que yo soy cafetero, pero esto es como... Sí, un rico mate. Te digo la verdad. Estos me parecen más... Pero el hojaldre, esta cosa, me mata. Las mil capas del hojaldre. Me dan ganas de morderlo ya mismo. O sea, llama mucho más la atención este, digamos, ¿no? Me dan más ganas de comer esto. De margarina. Se hace un empaste con la margarina y se va trabajando de esa manera. Vamos con el hojaldrado. Se llaman igual, son criollitos. Criollitos hojaldrados y criollitos comunes. Te va a gustar más. No el hojaldre. No, me quedo con la bolsa entera. Me gusta más este. Más grasoso porque tiene la margarina, voy a decir, pero al mismo tiempo es más liviano. Más aireado. Exactamente, es más aireado. Más aireado por el hojaldre. Parece menos a los libritos de Buenos Aires, la Cremona. Es otra cosa este, ¿eh? Elijo este. Como no soy cordobés y no tengo la... No estoy obligado a ser, ¿no? Puedo ser un poco más objetivo. Te elijo este. Nos quedamos con el hojaldre. No, cordobés de pura cepa es el criollí. Hay gusto repartido, pero hay mucha preferencia por el común. ¿Hay una nueva generación que te elige el hojaldrado? Sí. Me gusta. Sí, eso quiere decir avanzar hacia el sabor. Ponelo. Bien. Criollitos cordobeses pasaron por aquí, por el bloque de Sandals por Córdoba. Seguimos con lo que sigue, no sé qué es. Estamos en... ¿Qué es esta? ¿Qué calle? Esa es la Cañada y... Cañada y Duarte Quirós, perdón. Estamos en Pizza Madre, de acá el señor que se llama Mariano. Contame un poquito cómo surgió. Hacemos todas pizzas de masa madre, ¿eh? Son pizzas individuales, al paso. Como una napolitana, que es como de cuatro porciones. Exacto. Bien. Y abrimos solo al mediodía. Tres horitas, este era un kiosco que lo transformaba en pizzería. Y bueno, acá recibimos a la gente que viene. La idea es comer la pizza acá abajo a los árboles de la caña. Me encanta ese concepto, te digo. Me encanta el concepto de que no haya mesa, no haya nada, y te lleva la pizza y te la mesa es esta, la mesa es acá, y la caña. Bien callejero. Exacto. Es un concepto que, te digo, que en Buenos Aires está surgiendo mucho. Ajá. El tema de la pizzería a la calle. Comida callejera, 100%.
Atención, fracasado. Que... No, no, pará, pero vamos a hablar del otro, pará. Ah, ¿qué le va a no quedar? O sí, como vos quieras, yo no tengo problema. Mirá que serme un quilombo a mí me conviene. Estabas contando un poco, Mariano, de lo que era la experiencia esta de poner esta pizzería con respecto a lo que venías haciendo anteriormente a nivel gastronómico. Sí, yo creo que, bueno, aprendí mucho de eso. Uno siempre aprende en la vida, no solamente en la gastronomía, sino que en otros rubros de comercio. En vida he cometido muchos errores y cosas. Como todo el mundo. De eso se trata, de equivocarse. Perfecto. Aprender, porque de eso hay que utilizarlo después para poder llevar a lo mejor y poder tener éxito de esa manera. Y aparte estamos hablando de lo corto del menú. Simplifica. Me encanta porque la gente viene y hace esta o esta y dame la pizza. Y es el concepto también de lo que es la cosa callejera. Exacto. ¿No? De eso se trata el fast food. Simplificar. Yo esto lo armé pensando que es como un food truck estacionado en la caña. Bien. Y hacemos la producción en el día, es todo muy simple. Para el despacho es simple, la carta es simple, buscamos la simplicidad, pero teniendo buenos ingredientes. O sea, 48 horas en frío, digamos, tiene un proceso como natural de lo que para que salga una buena pizza. ¿Cómo se llama eso? Horno a cinta, exacto. Sí, hay que regularle la temperatura porque no es lo mismo. La temperatura justa y el tiempo justo para que te dé la cocción que uno busca. Bueno, vamos a probarla entonces, ahora sí. Dale, de una. Ahí va. Dale. Estamos en una zona muy transitada de acá de Córdoba. Ven Pizza Madre atrás. Enfrente está la cañada. Caja de pizza. Vamos a mostrar. A comer pizza. Bueno, ¿cómo se puede esto? Estamos la luz también ahí raro. Así la dobla vos, ¿sabes qué raro? Así. Claro, ¿cómo la dobló? No, es más fácil. Comer toda la orilla. ¿Qué? Nunca había dado así. Haciendo orilla. Lo que hizo Emiliano. Pero la ley para comer la pizza. Qué raro. Napoletana. La doblás como un rollito en el. Y agarras parte crocancia de orilla y parte. No, no, está muy bien, pero nunca lo había medido. Es como un cannoli de pizza. Bueno, cannoli de pizza. Bueno, chinchín, ¿eh? Salud. Salud. Buena masa, con piso, No es tan napoletana típica, tan blandita. Así, como napoletana, pero no de restaurante. Bien así. Callejera, de calle, de esto. Tiene algo de neoyorquino, te digo, No el formato que es mucho más chiquito, pero la más. Fíjate a ver si se ve. Esto me hace acordar mucho. Yo estoy con Nueva York, ¿viste? Vi los taxis hoy y hice una historia. Me siento en Nueva York. Los taxis amarillos ya me tira. Anoche, pero esto me hace acordar a la pizza más yankee. Y tiene algo, Algo atrás hay. La salsa de tomate bastante dulce. Sí. Muy buena, Pero no desequilibra nada. No, a mí me gustó, me gustó. Rica. Esa es la miel. ¿Vos le habías pedido la otra o es eso? Lo mismo que tiene en Tognis. En Tognis ahí la neoyorquina tiene esto. No, es tremendo. Es tremendo. No, y con el pepperoni no sé lo que queda. Bueno. Ahora me dan ganas como de hacer lo que hizo Emiliano. Pero no me va a animar porque es la primera vez que lo voy a hacer y lo voy a hacer mal. La mano. Ahí va. No es mala, No es mala, ¿no? Me gustó. Esto es comida callejera, viejo. Esto es así. La mejor. Es un caos. No me arruinen el celular que está en el medio de todo el lío. No me tiren un pedazo de mozzarella. Bueno, vamos. Pepperoni. No, la miel. No, eso es para tirarle, pero un kilo. El pepperoni, obviamente, no es el típico pepperoni estadounidense, es lo que la gente consigue, viste, acá es difícil, no hay producción de pepperoni. Está bien, no es un salamín, pero no llega a ser el pepperoni. Sí, un talibán del pepperoni, o sea, no me toquen ese pepperoni, este no es, es otra cosa, pero es rico, es obvio. Muy buena experiencia, nosotros vamos a quedar probando el resto. Lugares, me gustan los lugares así, descubrir estas cosas, me encanta, así que gracias por haberme traído acá. Chin chin. Con cervecita y seguimos disfrutando de la ciudad de Córdoba. Seguimos con lo que sea, no sé qué viene.